Ahora vamos a pasar al segundo bloque. La intervención del público, sabéis que va a ser cuando hayamos consumido los tres bloques, es cuando ya vosotros vais reteniendo las preguntas y luego las hacéis ya todas al final. Ya interviene el público. Entonces pasamos al segundo bloque, que va a presentar Mercedes, Asamblea Abierta, y tiene que ver sobre participación ciudadana. Mercedes, por favor. Hola, buenas tardes. Os doy a todas y a todos la bienvenida y voy a pasar a esto. Desde Asamblea Abierta pensamos que hay otra forma de hacer política, haciendo que los vecinos participen en las decisiones del ayuntamiento, de forma que la democracia sea un ejercicio diario y no una votación cada 4 años. Pensamos que se necesita un aire fresco que traiga a la vida municipal la honradez, la honestidad, la decencia y el control ciudadano. Y esto se puede conseguir con una democracia directa y transparente, por lo que se deben establecer medidas e instrumentos y mecanismos que lo garanticen. Por eso, desde esta Asamblea Abierta, os pedimos que asumáis los siguientes puntos. Primero, la participación debe estar regulada por una normativa democrática, con la garantía de poder ejercer los derechos de expresión y comunicación sin cortapisas, así como exponer sus demandas a través de los medios de comunicación municipal, tanto en la revista como en el resto de medios que exista o se puedan crear. Por supuesto, todos los partidos políticos, asociaciones de vecinos, culturales, sociales y vecinos en general, tienen que disponer de espacios en dichos medios donde puedan explicar sus propuestas. Segundo, creación e impulso o dinamización de los consejos de barrio, que tendrán plena autonomía respecto a la administración, así como disponer de cauces por los que se pueda hacer propuestas y tener las garantías de que las mismas son escuchadas. De manera especial, las referidas a las finanzas municipales y de la parte del presupuesto que no esté ya comprometida con gastos fijos. La consulta popular o el referéndum debería ser vinculante, ligados a las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, y se convertirán en herramientas básicas de participación y democratización de la institución municipal. Tercero, fijación de los plenos a una hora que facilite la presencia del mayor número de vecinos. Por eso pensamos que por la tarde. Cuarto, convocatoria periódica de plenos abiertos en los barrios o distritos, con la creación de la figura del alcalde pedáneo o representante con voz y voto en los plenos en lo concerniente a su barrio. Quinto, presencia en el ayuntamiento de un representante de la candidatura un día a la semana en horario adecuado a los vecinos para responder a sus preguntas. Gracias. Bueno, pues empezamos el mismo de otra vez.